¿Estás listo? Acompáñanos. ¡Vámonos de aventura! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Outdoor Sonora. Yo soy Daniel Gastelum, los saludo con mucho gusto esta mañana cuando nos estamos moviendo desde la Marina de San Carlos hasta la isla de San Pedro Nolasco, en donde se va a realizar una edición más de este ya tradicional torneo de pesca con arpón en busca de los mejores jureles en esta temporada invernal en el área de San Carlos, en donde van a participar más de 30 pescadores retando a la naturaleza con todo lo que han aprendido en cuanto al manejo de la apnea y la práctica que tienen también para poder pescar con arpón estos grandes peces. Así que les vamos a llevar este programa el día de hoy. Los invitamos para que se queden con nosotros. Nos estamos moviendo aquí en el bote Piesquita, que nos ha hecho la invitación amablemente para acompañar al grupo liderado por el organizador del torneo, que es Seamus Callaghan, con quien vamos a platicar más adelante para que ustedes conozcan todo lo que requiere ser un pescador a pulmón. No es cualquier cosa, es gente muy bien preparada en algo que es considerado una tradición en el estado de Sonora. Mucha gente platica de sus inmersiones para buscar bayas, para buscar jureles, pero vamos a ver, cuando ya se llega a un nivel profesional, es verdaderamente impresionante. Así que los invitamos para que se queden sin más preámbulo. Ya estamos llegando a San Pedro Nolasco y al rato va a empezar la acción aquí en Outdoor Sonora. Esta es la novena edición del Yellowtail Open, o el abierto de pesca de jurel. La gente de Baja California, de lugares como Los Cabos, de La Paz, practican muchísimo esta actividad de la pesca a puro pulmón, y varios participantes llegaron desde el vecino estado de Baja California Sur. La participación también de personas de California, de Nuevo México, de Nevada y por supuesto de Arizona también, con quienes tuvimos la oportunidad de platicar en estos dos días de presencia en el torneo, desde las inscripciones hasta el día de la pesca, y más adelante les vamos a llevar también a los ganadores como parte de lo que ha sido el torneo de spearfishing del año 2017. $70 de la entrada, sabemos que es lo de menos, porque esta gente va a vivir emociones, experiencias. Y aquí lo que podemos ver en la preparación de James, de Todd y de la gente que venía en embarcación de Piesquita, es lo que se debe de llevar para entrar al agua. El agua, por cierto, fría todavía en el arranque del año, en donde estos trajes de hasta 7 milímetros en diferentes partes es lo que protege a la gente, que regularmente, como van a ver, se mantienen en la parte de arriba del mar, es decir, la inmersión la realizan hasta que ven la posible presa que van a cazar, y eso es lo que les vamos a llevar el día de hoy. Vean nada más las distintas opciones que se tienen para colocarse el peso, máscaras también especiales, regularmente chicas, con un snorkel que sea muy cómodo, los relojes para medir el tiempo, ya lo sabe también, porque ellos con una sola bocanada de aire pueden alcanzar más de 2 minutos, 2 minutos y medio es lo que hemos alcanzado.
empezado a contarles cuando están buscando uno de los mureles que sean participativos, que les puedan dar buenos lugares, no solamente ir y sacar cualquier cosa. Es así como se va desarrollando este torneo. Ustedes pueden observar también la tecnología en los arpones, que de verdad es increíble, son unos verdaderos rifles submarinos. Y el camino es algo que siempre se disfruta. Tuvimos la posibilidad de ver algunos delfines, muchos pájaros, y en este movimiento llegamos en un instante a la isla de San Pedro Nolasco, todo el mundo contento, y veíamos ahí embarcaciones como esta de No Le Hace y algunos más que contrataron pangueros para llegar hasta este sitio, en donde, por cierto, y hay que decirlo, vimos mucha pesca comercial también que se estaba desarrollando. Así que Sheamus y compañía, todos se lanzaron al agua en los sitios que ya tienen bien ubicados, bien designados, con la posibilidad de que se muevan los jureles y la presencia de los lobos marinos, que siempre están a la espera de poder robar también algún pez a la gente que está participando. Así que de esta manera arrancamos Outdoor Sonora. Al rato les vamos a llevar más de esta fuerte competencia de casi 40 pescadores de este abierto de pesca con arpón, con el jurel como la principal especie, la única especie para tratar de llevarse el primer lugar. Regresamos, amigos, en Outdoor Sonora. Estamos en la isla de San Pedro Nolasco, desde donde les estamos llevando el día de hoy las imágenes de esta novena edición del Yellowtail Open, este torneo de pesca con arpón del Spearfishing aquí en San Carlos. Sheamus Callahan, con toda la experiencia que tiene, nos demostraba una vez más que puede conseguir 3 o 4 piezas en un torneo que le lleva menos horas que el resto de los participantes, puesto que es el organizador y tiene que regresar temprano a la marina justo para el pesaje. Todd Norrell también, que son los que consiguieron de arranque algunas de las piezas que son verdaderamente competitivas, y ahorita lo vamos a ver. Así se desarrolla el torneo, simplemente estamos observando los cuerpos de los participantes en la superficie, y de un momento a otro nada más vemos las aletas cuando se van 50, 60 pies, y estas imágenes es lo que ellos pueden ver del movimiento de los peces bajo el agua, en donde tienen simplemente un instante para escoger cuál va a ser al que le van a tirar, cuál juzgan con recuerden la visibilidad que cambia bajo el agua y que nos da una perspectiva de volumen más grande todavía. Esto lo tienen que juzgar rápido mentalmente para después realizar el tiro que les pueda dar uno de los primeros lugares en este torneo. Así que fue así como se desarrolló. Platicamos con Sheamus Callahan sobre esta tradición ya aquí en San Carlos de la realización de estos torneos de Spearfishing y cómo ha ido creciendo la actividad, cuáles son los riesgos que implica y también hacia dónde va todo esto de la pesca con arpón a puro pulmón. Continúa el torneo de pesca con arpón, hablando de la especie del jurel aquí en la isla de San Pedro Nolasco. Les vamos a demostrar un poquito desde esta perspectiva donde estamos para que entiendan cómo se desarrolla la actividad dentro del torneo, cómo es la pesca. Nosotros nos imaginamos que nada más alguien agarra un arpón, se tira al agua y bueno, empieza a buscar. No es así. Hay una medida de seguridad muy importante, es una boya, está flotando. La boya tiene atada una cuerda. La cuerda está atada al buceador o a la persona que está pescando. Él regularmente sostiene el arpón de la parte de arriba. La forma de tomarlo es para evitar corriente. Ahorita estamos en un día perfecto, que les tocó a todos los que están participando. Se quedan flotando así como si fuera un lobo marino nada más, como ustedes alcanzan a ver aquí a mi izquierda. Observando y cuando ven algo que les llama la atención, simplemente pues se clavan. Y aquí es cuando nosotros empezamos a contarles, porque de verdad tienen estos señores una preparación buenísima. En ocasiones cuando se meten a buscar los jureles,
hemos cronometrado el tiempo y hemos observado que permanecen abajo hasta 2 minutos con 40 segundos aproximadamente. Hay que recordar que están de cacería, están moviendo, están buscando, hay algo de sargazo, hay rocas, y bueno, esto es pues parte de lo que se realiza, de la forma en cómo se realiza esta pesca con arpón. Nos llamó la atención al momento de llegar aquí a la isla también toda la presencia de estas pangas, porque se supone que este es un área en donde no hay actividad comercial de pesca. Están lanzando carnada viva para sacar jureles también, pero bueno, eso ya se lo vamos a dejar a las autoridades. No sabemos si está permitido o no. Según yo, no, pero pues vemos mucha actividad tranquilamente aquí pegado a una zona que es considerada un área natural protegida. Bueno, vamos a ver lo que sale ahorita, se los vamos a mostrar a todos ustedes para que se conozcan un poquito más del jurel, de la especie de la cual se está el día de hoy participando para tratar de llevarse los primeros lugares en este torneo 2017 aquí en San Carlos. Y estamos con Seamus Callaghan, él es el organizador de este torneo. Seamus, talk to us about this tournament. How many years and how this tournament start? We started some dive shops and a couple of the charter boats in St. Carlos. We, in the slow time of year when it's good for yellowtail. 13 years ago, we started and the first years was only, not so many people, but yeah. it was fun. I mean, maybe 15, 20 people, and then it's grown since then. And it's nice. We have a lot of Mexicans coming from La Paz and, down south, and it's good to, and then we have some people in California, Arizona, and. Primera parte de la mañana estuvimos en un sitio en la punta sur de la isla de San Pedro Nolasco, en donde no tuvieron éxito los pescadores de spearfishing. Nos movimos después hacia la parte frontal de la isla, tomando en cuenta nuestra llegada desde San Carlos, para que ustedes se den una idea. Pero en el regreso a esta misma parte de la punta sur de San Pedro es donde empezaron a salir las piezas importantes. No cayeron en la desesperación, tuvieron la posibilidad de encontrar corrientes con buen movimiento de jureles, y los resultados aquí están a la vista. Usted los puede ver, buenas piezas de jurel las que consiguieron. Regresamos, amigos de Outdoor Sonora, a San Carlos con esta novena edición del Yellowtail Open, el torneo de spearfishing, la pesca con arpón. La gente que andaba en los alrededores también practicando el free diving, algo que está muy de moda, y en donde la gente que estaba participando en el torneo, muchos son verdaderos expertos, como los que venían con nosotros aquí en este barco del Piesquita, entre ellos Seamus Callaghan, quien nos ha comentado que puede alcanzar tranquilamente 90 pies de profundidad en la búsqueda de una buena especie de jurel, para que ustedes se den una idea. Así que platicamos sobre todo este tema en el desarrollo del torneo, que ya es una verdadera tradición año con año en San Carlos. We always hear about the long fishing or apnea, some like a tradition here in Sonora, but
not at this level. Right. What it takes to make this kind of fishing? Well, I think if you want to be at your best, you need to work aerobically in a swimming pool and train. And then there's some courses, like free dive courses you can take. They'll teach you proper breathing techniques. And then you take that information and develop that into, you know, your training routine. Why the jurel, the yellowtail? How is the behavior of the jurel on the deep? They can be erratic. They swim slow and then they turn, and so, and the visibility is, you know, is usually this time of year is not that good, so it can be challenging. And quite often here the fish are quite deep, maybe 20-30 meters, and so 10 years of a tournament is a tradition. The no what? Doubt about it. It's a tradition. A tournament with 10 years is a tradition. Yeah, it kind of is. But we keep this one friendly. You know, there's beautiful trophies, but no cash prize. You know, that would. Seamus, thank you so much, and oh, congratulations. All right, thank you. Thank you. Regresamos a tierra, amigos, aquí en Outdoor Sonora. Estamos listos para el pesaje. Faltan exactamente 10 minutos para que los competidores, pensamos nosotros, empiecen a llegar, porque todavía tienen un margen de una hora para presentar lo que lograron en este torneo de pesca con arpón en esta edición 2017 aquí en San Carlos. Así que vamos a estar pendientes para ver quiénes son los ganadores y más adelante tendremos la premiación. Obviamente vamos a estar platicando con ellos, vamos a ver cómo les fue, cómo se sintieron, cómo se desarrolló la pesca. Y bueno, en general, ¿qué es lo que opinan del torneo que el día de hoy les hemos traído aquí en su programa Outdoor Sonora? Así que continuamos, vamos a ver quiénes son los ganadores. Los participantes de este torneo regularmente tienen dos puntos a escoger para buscar los jureles. Uno es la isla de San Pedro Nolasco y el otro es el islote de la Peña Blanca, también conocido como el Acero. Si usted conoce la costa de Hermosillo, está prácticamente frente a la playa del Colorado, a unos 20 minutos en lancha de esta playa del Colorado, que es donde hay corrientes por donde se mueven unos interesantes escuelas de jureles. Así que los pescadores escogen, en ocasiones tienen la posibilidad de ir primero a probar allá en la zona del Acero y después regresar a San Pedro Nolasco en caso de no tener éxito o simplemente de buscar mejorar alguna de las capturas. Así se fue dando entonces este torneo y a la hora del pesaje empezaron a llegar todos los participantes mostrando lo que traían y algunos ejemplares de jurel por encima de las 20 libras, verdaderamente sensacionales. La báscula no mintió y el primer lugar se lo llevó Mike Feldman. Mike Feldman, que llegó desde California en los Estados Unidos para llevarse este primer puesto. Y bueno, uno de nuestros acompañantes en la embarcación Piesquita, Todd Norrell, se llevó el segundo lugar, él también procedente desde California. Y el tercer sitio fue para un buceador a pulmón mexicano. Estamos hablando de Fernando Flores. Él llegó desde La Paz, en Baja California Sur, para esta participación. Y así estuvo entre los ganadores. Vean nada más, qué bonitos trofeos. También ya en un verdadero ambiente de fiesta, de compañerismo, y en donde se cuentan todas las anécdotas, es que se entregaron los trofeos, los premios, los sorteos, y como todos los años, esta novena edición de la pesca de jurel en San Carlos, en el spearfishing, fue sin duda muy, muy exitosa. De esta forma llegamos al final de Outdoor Sonora. Gracias por su compañía. Este torneo de pesca con arpones singular, y como ustedes vieron, gente que vino de Baja California Sur, principalmente de La Paz, de Los Cabos, de Estados Unidos, de Las Vegas, de Utah, de California, de Arizona, y bueno, toda la gente de aquí de Guaymas y San Carlos que participó también, y que además de la oportunidad de llevarse los premios,
en especie y luego un sorteo que se realizó de muchas cosas por ahí para ponerle ambiente a esto. Pues más que nada es el ambiente, la oportunidad de participar, y para ellos es practicar, muchos poniéndose los retos en cuanto a la profundidad que pueden conseguir, el tiempo que pueden estar bajo el agua para buscar las mejores presas en un torneo de este tipo de pesca con arpón. Ya nos decía Sheamus, que es un experto y una persona que tiene décadas practicando el apnea, los peligros que hay, cómo se debe preparar a alguien para poder tener resultados positivos en esto, cómo se tiene que cuidar para que no se presente ningún accidente al momento de practicar la pesca con arpón. Son cosas que hay que tomar en cuenta, amigos, pero el resultado, como siempre, es algo muy bonito y es algo para recordar. Son experiencias sensacionales y, bueno, la gente que se atreve a ir más allá siempre tiene su recompensa. De esta manera terminamos Outdoor Sonora. Gracias y recuerde que semana a semana tenemos mucho más para todos ustedes. ¿Estás listo? Acompáñanos. ¡Vámonos de aventura!